En el proceso de transformación digital, la llamada transformación digital, yo creo que transcede mucho de lo que es los programas, los cambios organizacionales, las nuevas estrategias, y va más a lo personal. Entonces, a veces hablamos de transformación digital y parece como una religión que está más allá de las fronteras, ¿no? Sí. Y realmente ver una empresa que está tocando tierra, que está pisando la realidad de la transformación digital y además lo hace con éxito, pues bueno, pues es un tema importante para luego replicarlo y para que la gente lo vea. Hoy Chisco Martínez Borriz, director de marketing de Ángel 24, nos va a contar, puesto que en breve va a hacer una conferencia sobre este tema, la realidad de la transformación digital en una empresa que vive el día a día en su salto de mata diario, y el antes, el durante y el después de esa transformación digital en una empresa. Chisco, gracias por estar con nosotros. Sí, Juan. ¿Cómo llevas el tema de la transformación? Primero, ¿en qué crees que puedes explicar lo que es para vosotros una transformación digital? ¿Cómo lo has vivido? Yo te diría con naturalidad, como cualquier otro proceso de transformación del negocio. Los negocios pues evolucionan, se desarrollan, llegan a su madurez y mueren, ¿no? Muchos. Pues la transformación digital no deja de ser más que un elemento más de transformación con ese apellido de digital, que a veces confunde un poco, yo creo, ¿no? Un poco en la línea que tú planteabas, porque le damos mucha importancia al elemento puramente tecnológico cuando realmente la transformación digital se asienta en bases que van más allá de las herramientas tecnológicas, que por descontado son importantes, ¿no? Pero tenemos toda la parte cultural de la organización y cómo eso afecta a las personas de la organización, y luego está la propia modificación o transformación de los procesos de negocio, por ejemplo, ¿no? Pero entre una cosa y otra es encajar el cambio permanente, sí. Es un poco estresante en que la gente interprete ese cambio como bueno, lo haga propio, etcétera, etcétera. Entonces, ante tal volumen de posibilidad de cambio que tiene una empresa como la vuestra, que es puntera y líder, ¿por dónde empiezas? Mira, ¿cuál ha sido vuestro proceso para poner en práctica ese nunca acabar de transformarse? Es verdad que hay que hacer un análisis previo para identificar aquellas áreas, aquellos ámbitos en los que merece la pena empezar primero, ¿vale? Pero ahí muchas empresas corren el riesgo de morir en el inicio porque no acaban de decidirse. Yo creo que en esto de la transformación digital hay que hacer un breve o un somero análisis, ¿no? Para no equivocarte en mucha medida, ¿no? Pero sobre todo hay que empezar a hacer. La clave, yo creo, de todo esto, por lo menos en nuestro caso, ha sido un poco así. Tras un análisis previo preliminar, la cuestión es empezar a implementar el cambio. Al principio cuesta más, al principio te equivocas, cuando adoptas el cambio en un segundo proceso de negocio, lo haces diferente que en el primer caso, lo haces mejor, claro. Y cuando lo has hecho 15 veces, pues bueno, has encontrado una forma más o menos adaptada a las necesidades de tu organización, y eso incluye a la cultura de la organización, a la manera de hacer dentro de la organización, ¿no? Y a partir de ahí pues ya todo va rodando un poquito más. Por tanto, para mí la clave es empezar a hacer y equivocarse. No pasa nada por equivocarse. No pasa nada. La equivocación es el aprendizaje realmente, ¿no? Claro. Y las herramientas tecnológicas justamente yo creo que facilitan que ese error pues sea más fácil de solventar, ¿no? En breve vas a hacer una conferencia en la Oficina de Transformación Digital ASIMO en Palma de Mallorca sobre este proceso, cómo lo estás viviendo. Cuéntanos, ¿cuál es tu experiencia en Ángel 24 por lo que llevas en la práctica de estar en esa transformación digital real, que además es a medio plazo, pero a corto plazo? Cuéntanos cómo lo has visto. Bueno, yo te diría que la experiencia es francamente positiva, porque de los procesos de negocio que hemos atacado para transformarlos digitalmente, la verdad es que los resultados han sido desde satisfactorios a muy, muy satisfactorios, ¿no? Hemos conseguido mejoras en eficiencia, incrementos en productividad muy considerables. Y además lo mejor de todo esto es que empiezas a rodar los procesos de negocio y no has acabado de rodar uno y ya estás viendo
posibilidades, ¿eh?, para coger otro, incluso vinculado con este anterior. Es un camino que empiezas, pero que no le ves el final, porque te facilita ver constantemente oportunidades de mejora en la organización. Y bueno, pues al final, poco a poco, entre comillas, la vas transformando. Consume muchos recursos la llamada transformación digital, que es inevitable por otra parte. Como en cualquier cambio organizacional, hay que invertir, ¿verdad? Tienes que añadir muchos recursos a la organización para entrar en dinámicas de transformación digital. Yo te diría que no. Yo creo que es mucho más interesante involucrar a las personas que están dentro de la organización y que sean líderes y partícipes de ese cambio, porque de esta forma te estás asegurando el éxito en los resultados, que no necesitar incorporar recursos. No se trata de eso. Eso significa que en unos momentos podrás avanzar más rápidamente y en otros momentos pues un poquito más lentamente, ¿no?, en función de las disponibilidades de estos recursos. Pero para mí la clave está en involucrar a toda la organización, no solo el comité de dirección, que lógicamente tiene que tenerlo clarísimo, que ese es el camino, ¿no? Pero el comité de dirección no va a transformar digitalmente los procesos, va a decir... Tiene que haber un líder de esa transformación que organice todo, etcétera, etcétera, imagino. Bueno, tiene que haber uno o varios líderes que empujen la transformación, pero repartir esa responsabilidad entre las diferentes áreas de la empresa, yo creo que no es una mala idea. A nosotros no nos ha funcionado nada mal eso. Nosotros hemos repartido ese liderazgo distintos responsables de área, jefes de equipo, sin asimilarlo a roles organizacionales clásicos, ¿no? Y hemos conseguido mejorar los procesos de una manera mucho más rápida. ¿En cuánto tiempo? Bueno, no sé. Depende del caso, evidentemente. Claro, claro. No lo hagáis en casa. ¿Cómo se hacer una casa? O que lo haga, que lo pruebe, ¿no? Es decir, que el ejemplo de Chisco, que además está puesto en la materia hace muchos años, puede ir bien, y su caso no tiene por qué ser exactamente así. Pero lo cierto es que hablamos muchas veces de que la transformación digital es un trabajo que empiezas hoy y lo ves dentro de un año, dos o tres. Claro. Bueno, nosotros, si empezar, ya ni me acuerdo cuando empezamos, pero probablemente un poco más en serio, si quieres, desde hace dos, tres años, quizás, de una manera un poco más Pero ves los resultados ya... Sí, pero esto no ha acabado. No. Realmente... No. Nosotros seguimos en proceso y yo no veo el final, por fortuna. Cambio permanente, estamos en cambio permanente. Yo le aclamo un poco de esto para no desanimar a nadie, es que se vayan planteando proyectos con un resultado a corto o medio plazo. ¿Pequeños hitos? Sí, porque luego todo eso es como una especie de tela de araña, ¿no?, que va configurando la transformación completa de la organización. Pero empieza por un proceso, aunque sea sencillo, da igual. Eso te va a dar pie a abrir otras cosas. Has ensayado, has probado habilidades, herramientas, y al final vas a conseguir esa tela de araña. Que si te pones a hacerla desde el principio, pues es como una gran pelota, y es más difícil meterte a una cosa. Y sobre todo medirlo, porque yo creo que si mides cómo estabas antes y cómo estás ahora, puedes demostrar y vender internamente que eso es necesario, ¿no? Es que es la vida, es el pan. Es decir, claro, en estos momentos, entonces, el ser o no ser dentro de un par de años se verá en lo que el trabajo que llevas haciendo hace dos o hace tres, transformando digitalmente, como en G24, como el caso de que nos cuenta Chisco en este caso. Y fíjate que en tema de indicadores tampoco se trata de hacer un añadido ahí de KPIs, de todo el proceso de digitalización. Vete a los de negocio, si al final es el negocio el que te va a decir, y lo estás haciendo mejor, ¿sabes? Sí. Es eso. Y tú lo has notado el proceso enseguida, ¿no? Sí, ha habido procesos de negocio en los que, como te decía, hemos tenido incrementos de productividad muy notables. Muy notables. Eso lo contaré en la conferencia. Lo contará, pero no lo puedo contar todo, no lo voy a contar, porque no. Tiene mucho que contar. En la conferencia que va a dar, aquí abajo tendréis escrito el lugar y el sitio. Yo creo que, en cierto modo, guardando las distancias, yo evangelizo el marketing, y yo creo que Chisco se ha convertido en el evangelizador. No lleva túnica, yo tampoco, pero creed, porque es así. Y a veces hay que verlo como
era Santo Tomás, ¿no? Que si lo ve, lo toco, lo veo. Y es un caso que efectivamente lo estamos tocando, y la transformación, si se hace con tiempo, supongo que es analizar, diagnosticar y luego planificar, pero con tiempo y con pequeños. Planificar e implementar. Enseguida. Sí. Did it fit. Ya, sí. Dicho y hecho. Hazlo. Hazlo, sí. Luego, si ves que te desvías, corrige, pero hazlo. Vale, ¿por dónde empiezas? Algo que sea muy, 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 muy... Algo pequeñito o algo que llame mucho la atención. Bueno, hablando de cambios. Hay que intentar ir, yo creo, en aquellos... Sí, depende de cada empresa, lógicamente, pero en aquellos procesos de negocio en los que sabes que tienes un beneficio importante a conseguir, si eres capaz de digitalizar el proceso, claro. Luego, puede haber otros criterios, por ejemplo, el tema legal. Ahora hay un tema de mucha actualidad y muy controvertido, que es el tema del control horario de la jornada laboral. Bueno, ¿no? Control de presencia, claro, sí. Claro, el control de presencia. Bueno, pues ahí tienes un control, un tema legal. Pues es otro criterio. A lo mejor te metes por ahí y lo dejas resuelto ya. Vale, vas priorizando. Supongo que debe ser difícil priorizar, ¿no? Sí, pero yo insisto. La clave está en el hacer. Sí, tú vas haciendo en función de los recursos que tienes, vas asignando, vas estableciendo prioridades. Además de tu día a día, porque esa es otra cosa. Sí, pero de alguna forma yo creo que el éxito está en que tú incorpores en tu día a día ese proceso de transformación digital, ¿sabes? Vale. No hacerlo como una cosa aparte. No, la transformación digital es consustancial, o yo creo que es consustancial, al funcionamiento del negocio. Cuanto más transformado digitalmente, y quiere decir, más eficiente sea el proceso, el negocio va a ir mucho mejor. Por tanto, eso conviene incorporarlo al día a día, cuanto antes mejor. En tu experiencia, Chisco, ¿serías capaz de afirmar que la empresa que hoy, en este año 2019, no empiece esa transformación digital, tiene posibilidades de desaparecer en X años? Hombre... No tengo la bola de cristal, no. Y afirmar esto con los gurús que hay, no. Yo no me atrevo a afirmar esto, ¿no? No, pero bueno, estamos. Pero si me preguntas mi opinión, sí. ¿Vale? Que no, vamos a cambiar. ¿Cuál es tu opinión? Vale, mi opinión es que las empresas que no den un paso adelante en transformación digital quedarán fuera del mercado. Pero no porque sean empresas que se monten a la ola de la moda de incorporar herramientas tecnológicas y tal. No. Porque las empresas que hayamos tratado o transformado digitalmente los procesos, vamos a ser mucho más eficientes y, por tanto, mucho más competitivas. Y va a ser por eso que van a quedar fuera del mercado. No porque no hayan asumido la religión de la tecnología. No, no tiene nada que ver esto. El problema es que quedarán con poca competitividad en el mercado. Bueno, Chisco Martínez Gurriz nos ha hecho 5 céntimos de lo que es la transformación digital en una empresa como Ángel 24, y yo creo que el éxito se ve al final del proceso, pero ellos ya están palpando el éxito de 2 años de trabajo. Voy a venir a la conferencia a ver qué aprendo, que estoy seguro que va a ser espectacular, y os invito a todos a ir. Gracias por... Algo podrás aportar también. Yo voy a aprender, yo aprendo. No me voy a la cama sin saber una cosa más, ¿no? Entonces, es un mundo tan rápido que yo creo que hay que ser esponjas en este tema. Bueno, yo mi ánimo es el de ir a contar la experiencia y también aprender de los demás. Sí, no, se aprende. ¿No? Pero sobre todo, no, la intención no es impartir doctrina, porque yo creo que doctrina en este ámbito no hay. Estoy bueno, cada día. El andando se hace camino. Lo que nos ha funcionado, sí, sí. Y lo que nos ha funcionado también. ¿No? Bueno, pues ya sabemos, o nos transformamos o nos morimos. Chisco, muchas gracias por todo. A ti. Nos vemos. Muy bien.